Buenas, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo de AdMartes aquí en Twitch. Aquí salen las últimas notificaciones. Juni7, que nos había seguido hace 7 días. Gracias, Juni. Y bueno, gracias por seguirnos a todos. Somos 497 seguidores aquí en Twitch. Que seguirnos es gratis. Éramos 98, pero ha bajado uno. Pero bueno, esto sube y baja así. La idea es llegar a 500 este año 2024. Vamos a ver si llegamos a 500 seguidores. Seguirnos es gratis. Así que gracias por seguirnos. A los que nos vean. Y bueno, hemos puesto aquí una barrita que no se ve mucho, ¿no? De Juni7 que nos había seguido. Ah, y igual, está un poco cortada, la parte de la cámara, bueno. Sí, igual queda ahí un poco cortada. Sí, sí, aquí abajo queda un poquito raro, pero bueno, es el, digamos, el boss a derrotar, pues haciendo diferentes acciones. Como la ponemos, la solemos poner por otros lados, pero bueno, aquí en este caso ha quedado un poquito recortada. Bueno, saludar a los que están conectados en el chat, muchas gracias. Está Ramírez, buenas, Fernando Saturnero y está Lortaishi también, muchas gracias. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí chateando con nosotros. Tiene buena pinta, si es el juego que se mostraba. Sí, es el juego que se mostraba. ¡Ay, Óscar! También se ha conectado Óscar. ¡Oh, buenas, Óscar! ¿Qué tal? Vamos a improvisar hoy este directo porque no sabíamos qué juego traer y queremos traer todo. Estamos jugando y vamos a traer Uncharted. Sí. Pero bueno, al final nos hemos decantado con este juego. Por este juego que ya lleva tiempo. Tiempo esperando salir. Y bueno, vamos a improvisar este juego que lo queríamos traer también cuanto antes, aunque lleva tiempo. Y que nos llama la atención y lo apoyamos sí o sí. Y es este Ink a Tale of Love en Nintendo Switch en este caso. Puzzles. Es de puzzles, entonces ya sabemos que ya llamará poco la atención, pero nos parece muchos, muy chulo, muy bonito. Muchos se irán, simplemente se conectan y se van, seguro. Ya lo sabemos. Pero no, pero gracias a los que estáis. Gracias a los que se quedan. Además verán que es como pintado con bolígrafo de diferentes colores y está muy guay. Sí. A ver qué jueguito nos recomendáis hoy, dice Óscar. Pues este recomendadísimo, que seguro que les va a gustar, yo creo. Yo vamos a ver el funcionamiento. Vamos a ver. Sí. Yo la verdad que desde que lo vi, el lanzamiento lo apoyé, y eso que no lo conocía, pero vi un poco de tráiler y me llamó la atención. Estamos en Discord, en el chat general, y vamos a pasar a pantalla de gameplay. Gracias a los que comparten en sus redes sociales, que hemos compartido este directo en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Telegram y Discord. Así que muchas gracias por dar a compartir aquí debajo, o pues compartiendo, retuiteando en Twitter, por ejemplo. Sí, me recordó el juego de Clock. Sí, también. Crime O'clock. Crime O'clock. Juegazo, me encantó. Ese, sí, bueno, Fatiga se lo me pasó, lo pasé, ¿no? Me encantó. Está muy chulo. Bueno, este juego, la distribución física, la versión física, fue gracias a Red Art Games. Sí. Responsable pero llegó a tiendas, porque yo lo apoyé en tiendas. Ah, pero Red Art Games... o sea, a la hora de distribuirlo también lo distribuye en su web oficial. Sí. Pero lo lleva a tiendas, eso por supuesto. Sí. Me recordó, eso yo lo leí. Así que así me distraéis un poco la guardia. Seguro que hacéis buena recomendación. Perfecto, Lorta. Pues genial, oye, mucho ánimo. Mucho ánimo a los que estén trabajando. Que bueno, hoy es 30 de abril, mañana es festivo aquí en España. Así que hay que descansar, mañana aprovechar. Esto lo vamos a dejar tal cual. Lo que no entendemos es que seguimos sin entenderlo. Gráficos high. O sea, alto. ¿Por qué gráficos altos? No sé. ¿Y por qué está tan abajo todo? En vez de a mitad. No lo sé. No sé, pero está chulo. Ya ven que la imagen galería, así... claro. Aquí tenemos los capítulos y tenemos todavía esto deshabilitado, ¿vale? No tenemos ningún lienzo. Mira, lo que sí tenía también el jueves festivo. Aquí el viernes en algunas zonas. Sí. O sea que hay ahí un par de días en algunos sitios... festivo también. Y este héroe no tiene nombre, lo abandonó hace mucho tiempo. Mira, centró todos sus esfuerzos en finalizar su entrenamiento. Gracias a los 8 conectados, Krix. Bueno, por cierto, tendremos una sorpresilla próximamente en el canal. Porque vamos a hacer serie de un juego, no vamos a decir cuál. Tenemos en mente ideas. Gracias a los 5 suscriptores, que somos 5 suscriptores aquí en Twitch. Suscribirse tiene coste, pero si tienen Amazon Prime, les sale gratis una suscripción al mes. Gracias si nos la aportan. ¡Qué bonito! Y esta maravilla, dice Óscar. Pues preciosísimo. Lo hemos nombrado en el canal varias veces. El lanzamiento de cuando salió en el unboxing. No sé si este se retrasó. Y es que no, o sea, hay varios que se han ido retrasando. Pero sí lo nombramos, creo que fue el lanzamiento eso seguro. Y el unboxing. Y yo desde que lo vi en la tienda dije, para mí esto es una belleza. Muy original, muy innovador, así de estilo, pues con toque japonés, ¿no? Toque de samurái no tenía ni parche ni nada, o sea, tú metes el cartucho no tenía ningún parche ni nada. Mientras terminando jugando el Rise of the Ronin, que me está encantando. ¡Ah, qué suerte! ¡Qué bien! Guay, guay. Tiene buen arte el juego, sí. Este arte es preciosísimo. Para moverlo. Muy original, muy creativo. Ah, mira, claro, lo tenemos que mover aquí. ¿Qué será? Dice Fernando. ¿Qué será? Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué será? Será lo que quiera hacer. Creemos que va a gustar. Sí. El problema es que creemos que va a gustar el principio, el primer episodio, pero luego ya no. Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo, ¿vale? Ya sabemos que las series cuestan, de hecho tenemos que terminar varias. Pero bueno, que esperamos que os guste. Gracias, Fernando, por compartir en Twitter. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y Rapulismi también. Ahí está pintando, ¿no? En un lienzo. Wow. ahí, sí, es una especie como de... No sé, piscina, ¿no? Es como una especie como de mini lago, ¿no? Pero sí, se lleva ahí el lienzo. Todo con calma, la verdad, dice el Ortechi. Sí, con calma, vale, como se puede. No podemos hacer nada. Poco a poco irán cayendo juegos, sí. Irán cayendo gameplay porque vamos trayendo sin parar, no paramos. Hoy es verdad que subimos ese vídeo de resumen, como el último día de cada mes, siempre es el resumen de unboxing compras del mes. Mañana ya saben que es día 1, con lo cual toca lanzamientos, pero a partir de ahí va a ser todo gameplay, algún vídeo de opinión porque nos gusta hacerlos también y porque son rápidos de hacer, algún unboxing, pero muy poquitos. Pero bueno, sobre todo mucho gameplay y mucho juego, que nos encanta probarlos todos y traerlos al canal. Seguro que sí que gusta, dice Fernando. Fernando que nos ve con buenos ojos. Hombre, sí, nos ves con muy buenos ojos, sí. Me recuerda el dibujo hecho a bolígrafo, sí, es que es hecho a bolígrafo todo. Exactamente. De hecho, aunque no sea del mismo género, pero hay otro, ¿cómo se llamaba? Era Super Punch Patrol, que es un beat'em up, pero que visualmente es igual. Sí. O es muy parecido. Hola Javi, bienvenido. Buenas Javi. Bueno, vean el gameplay de Super Punch Patrol en el canal, porque lo trajimos. Sí. Y habrá pasado desapercibido, y es un beat'em up estupendísimo, muy bonito, y eso también como pintado a bolígrafo. Y anunciaron hace poco ese nuevo juego de los pitufos, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Parece que está pensado también para el multijugador, pero tiene muy buena pinta, llegará este año y le tenemos muchas ganas. Bueno, decir que este juego, bueno, vamos a recordar el nombre, Ink a Tale of Love, que lo tiene en el título, tiene una historia profunda de amor, o sea que empezamos, solo maneja un personaje que es pues no sé cómo es, qué decir, un samurái o... Sí, una especie de samurái. No me atrever a decir que es un por decir. Sí. Y que busca a su amada. De hecho, por aquí detrás, bueno, lo dice, a ver, por aquí. Sí, armado solo con su ingenio, su valor y un pincel mágico, nuestro héroe emprende un viaje lleno de peligros para recuperar a Aiko, su verdadero amor desaparecido. Así que es una historia profunda y bonita. Así que, por ese lado, no solo la parte gráfica es chula, original, y además el juego con sus habilidades de puzzles está guay, sino también la historia. Lo curioso es lo que podemos redibujar, o sea, con la Y podemos redibujar. Porque entonces, tiene un pincel mágico. Pasamos, bueno, o sea, tenemos que mover la caja para colocarla ahí. Ah, que esto, pantalla táctil de Switch, sería mucho más cómodo, yo supongo que se puede jugar. Habrá que probarlo, habrá que probarlo, a ver si se puede táctil. A ver si es compatible. Pero... no sé, es una pasada. Es este tipo de juego así... Relajado, para relajarse, sí. Sí, te van contando poco a poco la historia. Y además no tiene mucho texto, las tienes que ir más o menos deduciendo. Mira, este va con un cuadro ahí. Lo tienes un poco tú suponer. Sí. Pero, a ver, queremos que... Tampoco será muy difícil, a lo mejor más adelante hay algún puzzle en el que hay que pensar un poco, pero a priori... Vale, la pareja decidió permanecer afuera un rato más. Porque el sol brillaba con fuerza. Bueno, decir que me estoy poniendo mala, con lo cual no voy a hablar mucho hoy. Un pájaro con ala rota surgió de la nada. Ah, mira, y cayó al suelo. ¿Quién podría haber hecho tal cosa?, se preguntaron. Pero aquí estamos haciendo el esfuerzo de este directo, que podíamos no haberlo hecho, y cumplimos con los admánicos, con los admartes y con los admasábados. Lo fácil sería no haber conectado en directo y estar tranquilos. Pero aquí estamos, no, seguimos grabando vídeos para subir vídeos diarios, que tú, Adrián, también grabando mucho. Seguimos en directo sin parar. Me puse a grabar, o sea, seguido, o sea, sin descanso, y comí media hora antes del directo, o sea, que tampoco... No paramos. No. Instó al héroe a abrir el portal. Tenían que averiguar qué mal les estaba sucediendo a sus amigos emplumados. Ah, mira, y se va... Es como... Que se va pintando así de color azul, tanto el suelo como la puerta. Y bueno, luego esta noche me tocará terminar el... ¿Quién lo apoyó de salida? Yo, dice Javi, yo también, nosotros también. Es verdad, Javi, es verdad. Sí, es verdad. De hecho, es que no sé por qué. Yo es que tengo muy mala memoria, pero para ciertas cosas sí me acuerdo. Y el Chants of Sennaar de Javi, que de hecho llegará en versión física. O sea, si os gusta ese juego de ir averiguando, o sea, ir conociendo, aprendiendo un nuevo idioma, eso os puede gustar. Deberías grabar un vídeo de esta transición ahí, el capítulo 1, para Twitter. Sí, es que iba a leer el texto, pero ya no me ha dado tiempo. Le recuerdo lo vasto y desolado que es el mundo más allá de su hogar, ponía. X para entrar... Ah, esto... Sí, lo quiero físico, el Chance. Sí, sí, sí. Es que lo vimos y nombramos a Javi porque es que a Javi le coincide mucho con nosotros. Sí. En muchos juegos coincide. Tenía un largo viaje por delante. Los niños se encontraron en lo alto de una torre, al otro lado del mar, y los ríos más allá del bosque. Será un gran desafío para el guerrero retirado. Que hoy comentaba Javi que no había coincidido este mes en las compras nuestras, que vio que había pocos juegos y que no habíamos coincidido. Bueno, había bastantes juegos y también había libros. Este mes de abril apoyamos juegos y libros, la verdad. Si es que, no hemos parado también de... No paramos. Tampoco tenemos tiempo ni para comprar, que no nos da tiempo para nada prácticamente la vida. Hemos estado a tope. Espera, no sé me compré diferente, sí, dice Javi. Bueno, tenemos de todas formas muchos anotados, que seguramente coincidamos contigo y con otros, porque tenemos anotados algunos que no hemos podido conseguir, claro. Ya los vieron, supongo, dice Javi. Pues nosotros cuando los vemos es cuando grabamos el video de compra de suscriptores. Claro. No lo vemos antes. Vemos que nos llegan los correos, pero no respondemos hasta que no estamos en el ordenador descargando todo, porque podemos responder, lo hemos recibido, y luego el día que vamos a grabar el vídeo, por lo que sea, no falla algo, ¿y qué? No se ve bien, no se escucha, lo que sea. Entonces preferimos... Entonces, más bien lo hacemos en el momento. Pero sí, sí, casi hemos visto Switch. Que habéis enviado fotos. Bueno, de hecho, a día de hoy, o sea, hoy mismo todavía estáis a tiempo de aparecer hasta hoy. En el próximo mes. Hasta hoy para participar en las compras de abril, enviando fotos o vídeos máximo 4 minutos y en horizontal a compras.admanicas@gmail.com. A ese correo electrónico para participar en compras de suscriptores, anímense. No lo dejen para la última hora del día. Nada. No cuesta nada, ya lo dijimos en el recordatorio, que es que aunque sea una demo, yo que sé, a ver, entendemos que hay gente, es que nos ha escrito gente, oye, yo es que no me puedo comprar juegos, no pasa nada, una demo, un juego gratuito, yo que sé, he jugado Fortnite, ala, pues mira, una foto de Fortnite, ah, pues mira, mira, creemos que es muy fácil, pero bueno, ya lo dijimos, igual lo que hacemos es prohibir, oye, prohibido participar en compras, y entonces así a lo mejor la gente participa, no lo sé. Pero bueno, de verdad, o sea, gracias a los que participáis y a los que habéis participado en algún momento, de verdad, o sea, gracias. Gracias porque sabemos que no es fácil, ¿eh? Eso ya lo sabemos. Vale, aquí tenemos que mover esto. Mira, puedes usar L y R para rotar. Para rotar. Claro, pero, a ver, entiendo que tenemos que colocarlo aquí. Y la otra empujará también, vale. Y ahora ya podremos avanzar. Bueno, claro, tenemos que mover esto para avanzar. Ella salta, pero nosotros tenemos que ir a pie. Se necesitan mutuamente si quieren llegar a los nidos. Vale, pues seguimos, bien, bien. A nosotros la verdad que nos gustan mucho los juegos de puzzles. Hemos traído muchos juegos de puzzles al canal en forma de gameplay de todo tipo. Creo que no sé si el último era el de una rana o algo así, y estaba muy chulo, pero al final, a ver, es algo muy sencillo, es un juego que ya sabemos que no llama la atención, pero es que a nosotros nos divierte, nos resulta muy divertido. Y normalmente hacemos series de los juegos de puzzles. A lo mejor podríamos hacer series de este juego porque no será muy largo, pero... como sabemos que no va a tener seguimiento. Ya lo sabes. Gracias, Lord Daisy, por compartir en Twitter también. Oye, gracias. Y Red Art Games le dio me gusta. Porque los nombramos. Porque los nombramos, claro. Es que si no, no... Pero bueno, oye, qué guay. Oye, a ver si más gente, yo que sé, conoce el juego y... Claro. Y se interesa por él. Vale, tenemos que conseguir que caiga aquí. Claro, pero ¿cómo hacemos...? Ah, lo podemos poner aquí, claro. Si lo ponemos aquí, baja. y activará ese puente, vale. Bueno, esto lo podemos dejar aquí. Ahí. Y ya pasamos a otra parte. De hecho, bueno, también recordar Scarf. Scarf que trajimos en 3 gameplays. La serie completa es muy bueno. Muy bueno ese juego. También así de puzzles. Compré una maravilla, dice Javi. GG, decía Oscar. A mí también me gustan los juegos de puzzles, están chulos. Es que están chulísimos. Están muy chulos, están muy chulos. Donut Dodo físico, ¿cómo lo esperaba? Sí, Donut Dodo físico. Nosotros no hemos podido ir a por él, pero iremos a por él en cuanto podamos. Bueno, de hecho lo tenemos. No lo tenía, no lo tenía, lo tenemos comprado, pero llegará. Porque se lo trajimos al canal, ya saben que nos lo pasó Flix Arcade en digital, nos encantó, le di mucha caña incluso en privado, pero ahora que llega en físico, pues hay que apoyar sí o sí. Un gran acierto, Donut Dodo, lo tienen que ver en el canal, busquen Donut Dodo espacio Adma Games en YouTube y les sale el gameplay para que vean cómo es el juego, un arcade clásico, estilo clásico, muy muy chulo, muy divertido. Y eso que lo juegan en digital, nosotros también, Javi, sí. Sí. Pero es que esos son ciertos juegos que hay que tener en físico porque también apoyamos a la compañía para que siga por ahí, que siga haciendo juegos así. Me gusta mucho ese juego, es que está muy muy guay el juego. Muy divertido, claro, muy simpático. A ver, este lo podemos poner aquí. Y si activamos la palanca, ¿qué pasa? Esto se empieza a complicar poco a poco, ¿no? Mira, cae esa bola y se queda ahí atascada. La idea es que baje. Vale, pero y no podemos... Claro, que esto es para colocarlo... Vale, lo tenemos que colocar igual aquí primero. Lo colocamos aquí y activamos. Entonces caerá. Seguirá, seguirá, seguirá. La música ambiental muy relajante, por cierto. ¿Qué pasa? Que falta una cosa. Falta una cosa. Necesitamos dos. Mola cuando se puede apoyar, sí. Es que necesitamos dos. Sobre todo dos estructuras, pero no sé de dónde sacar la otra. Porque claro, con Y movemos esto, pero... ¿Y si no queremos mover esto, sino otra pieza? O sea, no hay manera. Necesitamos dos. Una la ponemos aquí, aquí arriba, y la otra abajo. El tema es que no sé dónde estará la otra. No sé. Habrá que pensar. Espera, igual tenemos que retroceder y traer otra pieza. Lo que no sé es cómo... No, me resulta muy raro, ¿eh? No puedo usar esa pieza. ¿Pero para qué? Para algo, ¿eh? Pero es... Muévelo. Sí, pero creo que la idea es que sea embajada. No sé si... Aquí yo creo que no... Aquí no le va a gustar. Igual se puede como inclinar. ¿Ves? Se queda no, inclinado. Pero se va. Desaparece. Sí, ahora se fue, pero... Ah. O sea, lo puedo poner aquí, pero desaparece. Entonces no va ahí. No va ahí. O sea, lo que hay que hacer es ponerlo justo al lado de... Cuando bajes la bola la cambias. La vuelves a coger y la pones. A ver, vamos a poner... ¡Ay! Lo perdí. Vale, vamos a ver. Ahí, le das a la palanca y coge las piezas y la baja. Cuando baje la bola. Cuando baje. ¿Se parará? No, vale, no se para, pero. ¡La croqueta caliente, Fernando! ¡No! Oh. Bueno, lo puedes hacer tú, Fatu. Sí, míralo. Oh, claro. Claro, ni poco listo. ¿Y cómo es esto? No, yo no puse la croqueta. A mí no me mira. A ver, es con Y. Con Y y con el stick izquierdo. Ah, se deja así. Con el stick izquierdo. La mueves y con L y con R la giras. Uf. O sea, tienes que moverla hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y ahora con R la giras y la colocas ahí en esa superficie. Ahí. Le das a la Y. Vale. De nada, dice Hernán. Son horas de merienda. Qué troll. Qué buenas las croquetas esas. Dale a la E. Ah, vale, ahí. Vale, dale a la A. Pues ya no sé cómo cogerla. A la Y, le das a la Y, y ahora baja, baja, gira, dale a la L, sube un poco, ahí, sube, ahí, ya está. Hecho. ¡A la primera! Yeah. Bueno. A la primera por mi parte. Sí, ya, sí. Dedicado a Fernando por la croqueta caliente. Él sabe que yo lo sé hacer. Contra todo pronóstico, la pareja tuvo éxito y sigue adelante. Me recuerda al Madness, qué gran juego, dice Javi. Hay muchos juegos interesantes, la verdad. Bueno, demasiados juegos, eso da para mí, ¿eh? Demasiados juegos. Demasiado, ya estamos saturados ya. Sí, yo creo que grabaremos un vídeo sobre demasiados juegos. No sé hasta qué punto es positivo que haya tantos juegos, ¿eh? Capítulo 2, mira, ya pasamos al primero. Hicimos un... en algún vídeo comentamos, ¿no? Que estaba muy bien, que hubiera muchos juegos, un abanico más grande para que cada uno tal, pero creemos que se están pasando. No sé, creemos que sí, que hay demasiados. Vale, ve saltar. Para alternar entre objetos dibujados. ¿Saltar vale. No puedo saltar? ¿Aquí? No. Con Y. Con Y, sí, sí. Pulsa Y. La bola por un circuito me dejaba muchas monedas, decía Javi. En la arcade. Queremos que los días sean infinitos de horas para poder guardar tanto. Pues sí, es que necesitamos muchas horas en el día. Sí. Es que los juegos tendrían que venir con un vale por una semana de juego. La saturación del mercado en el mundo de los videojuegos, sí, tal cual. Yo necesito unas cuantas reencarnaciones. Es que necesitamos también reencarnaciones, es que varias vidas. Que hay que ponerlo aquí. Arriba, en los rojos. Hay que ver dónde. Porque solo tenemos dos cajas. Por eso. La idea no es subir por aquí el personaje. No creo. No, la idea es que esos bloques de color morado que hay, que se extienden hacia la derecha, hacia abajo, para poder pasar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Colocar los dos bloques ahí, pasar y mover cambiar, uno. Claro, eso es. Eso sí. Vale. Sí, puede estar en cualquier sitio, parece. ¡Ey! Casi lo tira. Al límite, ¿eh? A menudo el artista es torpe y sus manos se resbalan. Hay un enemigo ahí. Pues eso somos nosotros, creo. El de las manos y eso. Bueno, sí, el enemigo somos nosotros. No, se puede pasar, ¿no? Igualmente. Por ahí. Yo creo que sí. Pero necesitaremos los dos, seguramente. ¿Y una bola para qué la quiero? Para los bloques rosas. O sea, los huecos rosas, claro. Tienen que caer ahí. Pero no los puedes poner directamente. Ya. Estoy viendo. Lo dice ahí. Sí, pero ahí hay que girarlo. ¿Y ahora cómo subo? No, si lo que tienes que es seguir por el puente, no tienes que subir. O sea, ¿no hay que ponerlo en esos huecos? Las bolas sí. Pero eso, ¿y cómo subo las...? Hacia la izquierda, ¿no? ¿No puedes subir por ahí? Sí, ¿ves? Puedes subir la plataforma. La verdad que no sé, toma. Pero ya pasaron 5 minutos, creo que está caliente. Mira, mueve, la plataforma esta la puedes subir aquí, ya la tienes aquí arriba. Pero que está caliente hecha. Y aquí coges esto y la colocas encima y cae. Ya está. Y entonces ahora tenemos la otra, la colocamos aquí. Lo bueno de estos juegos de puzzles es que aparte que ustedes nos pueden dar ideas en el chat, también nos podemos pasar el mando y vamos descubriendo, cada uno vamos avanzando los diferentes puzzles porque tenemos mentes distintas, ideas distintas. Eso también es verdad, gracias por las ideas. Es que me viene a la mente ese directo que hicimos, o dos directos, ya no sé. ¿Cuál era? El de Krix, de Amanita Design. Sí. De los de Maquinario. Es que Maquinario creemos que se conoce más, pero Krix no. Y Krix no, nos parece un juegazo. Pues en Krix. Ese directo, creemos que estaba... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo el nombre. Había un admánico que estaba por ahí y que nos dio alguna idea. Y hombre, la verdad que se agradece. Jugaba solo Stranded Deep. Si pueden jugarlo, está en Switch. No lo conozco. ¿Cuál? Stranded Deep. Me suena bastante. Fer, me apetece una croqueta. No damos abasto. Oscar dice que Fer, me apetece una croqueta de jamón serrano. Y Fernando, si queréis repetir croquetas de sobra, aquí nadie se pasa hambre. ¿Queréis hacer un croqueteo? Croqueteo siempre. Podemos ir a la coquetería. En la laguna está la coquetería. Que pasar por aquí. Ya salió el canal culinario. Sí. Es que las croquetas siempre son logra del canal, siempre están ahí presentes. Claro. Pero no, de momento vamos a dejar a Adrián jugar. Lucha pizza. Vale, es que aquí no se puede poner de momento. Pero aquí sí, aquí sí lo podemos poner. Vale, ah, con esto acercamos. Acercamos la parte rosa. Espera, y no podemos soltar. Ahí está. Vale, pues... A ver, tenemos que colocarlo... Tenemos que colocarlo aquí. Y claro, esto al final nos va a servir de rampa. Colocamos la esfera esta aquí. A ver si nos deja. Creo que sí nos debería dejar. Vale, sí, perfecto. Ah, ya construimos ahí esas escaleras. Bueno, aunque sea pronto todavía, pero ¿qué tenéis en mente? ¿Qué vais a cenar? ¿Eh? No sé, de Lucha Pizza, pues no sé por qué. Porque está activo, el audio a lo mejor no está activo. No, activo está. Todo está activo como siempre. Ah, pues no lo sé, no sé escuchar Lucha Pizza. Como siempre. A ver, vamos a ver, lo voy a mirar. Emperador, dice el Orteishi. Emperador. Ah, esto está mal. De hecho, en breve cenaremos. Bueno, ¿qué vais a cenar entonces? Emperador. Ah, pero eso es pescado, ¿no? Creo que... Oh. Me quiere sonar, ¿no? Me quiere sonar... a un pescado. Pero no estoy seguro. Exacto, dice el rey. Sí, ah, genial. Pues sí. Genial. Claro, que aquí son las 7 menos 5. Y son las 8 menos 5 la película. Claro. Oye, pues que aproveche. Y será prontito entonces el Ortega, sí, muy bien. Ah, claro, porque ahora, claro, ya... Es un pescado, vale. Sí, perfecto. Pues ese, mira, nunca lo hemos comido. No. O sea, sí nos sonaba de haberlo escuchado por ahí. Bueno, ya no sé si es en alguna película o algún amigo y tal. Pero mira, nunca lo hemos probado. No sé si... Igual es muy complicado, ¿no? Pero... ¿Hay algún otro pescado al que se pueda parecer de alguna manera? No lo sé. O sea, igual que por ejemplo, yo qué sé, bacalao y merluza. No es lo mismo, pero bueno, oye, pues puede ser, ¿no? Parecido. No sé si habrá alguno similar. Si nosotros solemos cenar pronto y nos ponemos One Piece. Ah, mire. ¡Ay, qué guay! Es verdad. Pero, o sea, porque el anime, ¿no? El anime. Es que hicieron una de... Yo no sé... Sí, una de personas reales, ¿no? Sí. Yo no sé hoy, tengo que consultar con la nevera. La meta es para que Noé pueda jugar a One Piece Odyssey. Ah, vale, conocer el juego y así... O sea, la serie, perdón, el anime. Sí. Y así luego poder jugar a One Piece Odyssey. Pues... Muy buena idea. Ese lo tenemos ahí fichado. Es un pez de espada, está muy bueno, dice Javi también. Vale, guay. Ah, mira, pues podemos pasar por aquí, qué guay. Ese juego se ve increíble. Tai, no he visto en mi vida la serie, pero se ve genial. Sí, lo trajimos, de hecho, sí, trajimos la demo. Bueno, si la habéis visto, no sabemos si la habéis visto. Pero que trajimos demo. Y gracias a la demo nos la anotamos para conseguir porque está muy chula. Sí. Tampoco hemos visto la serie, la verdad. Pero lo mejor es que llegara a Switch. Llegar a Switch. Vamos a ver si lo traen bien, en condiciones, pero lo sacan en julio. Y lo tuiteamos, sí. lo tuiteamos porque lo publicó ahí también Bandai Namco España. Y bueno, pues nos parece genial. Nos parece es que todo acaba en Switch, todo puede en Switch. Y tenía que haber llegado al principio. Tenía que haber llegado, exactamente. Desde antes. No entendemos, es que seguimos sin entenderlo. Mira qué bonita esta parte, para foto. Gira para revelar el recuerdo. Ah, mira, bailando. Con el stick. Ah, qué bonito. ¡Qué bonito! Foto. El papel guarda muchos recuerdos de la vida del artista, pero él no querría que los viera. Oh. Como el mero, que también sí, el mero sí es un pescado. Sí, es verdad. Vamos a cenar, nos vemos, gente. Muchas gracias por la stream que había venido. Que aprovechen los dos. Muchísimas gracias. Pilla croqueta. Hombre, las croquetas... Las croquetas es igual que las papas. O sea, tú empiezas a coger una papa, bueno, papas fritas, claro. Es un enganche. Es un enganche, sí, sí. No sabes cuándo empiezas, pero no cuando terminas. Bueno, cuando se acaba el paquete. Javi dice que a él le traen comida del italiano. Ah, mira, qué suerte. ¡Hola! ¡Qué bueno! Ensalada al lienzo y espagueti boloñesa. ¡Qué bueno! Mira. Muy bien. ¡Qué guay! Y Fernando dice que él es un mero espectador. hay un meme de eso. Yo no digo nada, yo soy un mero espectador. Baduns. Hay que poner Badum, ¿verdad? Claro, soy de Badum. A ver, si lo podemos poner aquí. Vale. ¿Y si lo ponemos aquí pasa algo? No pasa nada, pero... Vale. ¿Y si esto lo colocamos aquí? ¡Ah, mira, qué chulo esto! Llega ahí... Y te abre el otro. ¡Ja, qué bueno! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y bueno, a ver, hace poco también en el canal... Es que no paramos de traer gameplays. Pues trajimos gameplay de la demo de Cat Quest 3. Es verdad. Juegazo que vamos a apoyar. Sí, sí, sí. Dijeron que saldrá en físico en algún momento, o sea, ya dirán fecha, pero bueno, que parece que estaban trabajando en esa versión, o sea, que guay. Vale, lo podemos dejar aquí y esto lo podemos... Ah, bueno, sí, también con esto, ¿no? Entiendo. Ahí está. Claro, ¿qué pasa? Que ahora no podemos avanzar. Gracias, Oscar, por retuitear en Twitter también. Gracias, Oscar. Hermanos de Midgar. Oscar y Fernando será saturnero. Sí. Y ahora ya lo podemos colocar aquí. No sé. Igual nosotros somos raros y estamos disfrutando de algo que mucha gente no va a disfrutar. Pero vamos, es que nos parece muy chulo. Sí, maravilla. A ver, aquí... ¿Qué podemos hacer? A mí sí me gusta, está más que anotado, dice Rapol Smith, perfecto. ¡Oh, genial! Genial, Rapol Smith, maravilloso. Maravilloso. Ah, mira, cae ahí. Vivan los juegos indie, es que vivan estas preciosidades. Que sigan sacando ahí juegos así. Claro, tienes que ponerle eso antes para que caiga para este lado y luego lo pones para abajo, ¿no? ¿O no? O sea, si lo pongo... aquí, ¿te refieres? Sí. ¿Así? Sí. Pero ahí luego se queda en el mismo sitio, ¿ves? Se queda ahí. Como mucho iría hacia la izquierda, pero sí, necesitamos que baje. ¿No? Ya. Tenemos tanto este como este otro. El tema es eso, es ver dónde colocarlo. Ahora me tengo que marchar, que entro al cine. Voy a ver la del especialista. Perfecto, Raplini, pues que aproveche. Iba a decir. Disfruta del cine. Sí, sí, que aproveche las cotufas también, las palomitas. Supongo que habrás pillado palomitas. Nosotros hoy en casita, en el sofá, con la mantita. Bueno, con la mantita. Con el rascacielos. Está muy chula esa peli, te digo el final, dice Javi. No. No. A ver, lo ponemos aquí. Vale, y si pulsamos... ¿Qué pasa aquí entonces? ¡Ah, no! ¡Qué chulo un poco, eso! Vale. ¡Qué guay! Claro, tenemos que evitar que salga disparado. Sí, vale, disparado. Claro, ya lo entendí. Sería... ¿Y le pones la cesta? La cesta azul, ¿no? Pero esa la tenemos que mover nosotros. Esta no la podemos redibujar. Ah, vale. Esta la tenemos que mover nosotros. Pero es cuando salte cuando tienes que poner la otra, esa. Primero tienes que ponerla allí. Pero no me da tiempo. Sí, te tiene que dar tiempo porque bueno, aquí si no salta. Yo creo que no me da tiempo. ¿Y si no, cómo salta? Pues no lo sé, pero creo que no me da tiempo. Mira, ¿ves? A ver, sácala. Pero no me da tiempo. Pero entonces no salta. A ver, tiene que saltar, pero... El tema es... Ah, pones la cajita por este lado. Eso es lo que voy a hacer. A ver, vamos a colocar esto aquí. Cambiamos este... A ver... Así. Y ahora, con este... A ver, si me deja... También tiene muy buena pinta el nuevo juego del cangrejo ermitaño, sí. Tiene muy buena pinta. Ya salió, ¿no? Es el Another Crab's Treasure, ¿no? Sí, estilo Souls, lo queremos probar, lo queremos jugar. El tema es eso, no hay demo y tampoco sale en físico, pues bueno, pues esperemos para más adelante. Ojalá salga en físico. Pues un poquito más a la izquierda. Vale. Porque, vale, para que quede. Sí, que quede aquí, ¿no? Ahí. En digital sí, lo quiero físico, claro, nosotros también en físico. Claro. El cangrejo mola, sí. Sí. Tiene muy buena pinta. Mira, al final lo que vimos es... No, pero sí. Un poco más. Un poquito menos. Al final es que es como un Souls. O sea, no, pero no te deja. No te deja. O sea, se mueve. Si yo lo dejo aquí... Ahí. Bueno, vamos a ver si aquí le gusta. Pero vamos, que estaría muy bien que dijeran, vamos a sacar menos juegos. Pero los juegos que... Ay, no. No, pues sí, no sé. Pero tiene que ser así, es que si no... A lo mejor tienes... No. Tienes que coger el... No sé. La rampita de la derecha en vez de la de la izquierda. Pero es que... Bueno, no sé si me dará tiempo. A lo mejor la de la derecha sí, no sé. Igual me da tiempo. A ver. No, no me da tiempo. Pero claro, aquí tampoco tienes... No, es que además te obliga a ponerlo así. Y además que tiene que caer... No sé si a alguien se le ocurrirá algo. Pero claro... bueno, espera. ¿Podemos...? Sí. Podemos subir la caja por aquí. Ay, a ver... Igual podemos subir la caja por aquí. También. Hay que tener los 5 sentidos aquí, porque si no, vamos a ver si se puede. ¿Ves? Ahí está. Lo ponemos aquí. Porque es que tiene que entrar directamente. Ya está. No pasó nada. Nada, le damos. Para adentro. Qué chulo. Chulísimo. Y bueno, la compañera esa va con su sombrilla, ¿eh? El hambre agudiza el ingenio, ¿eh, Adrián? Dice Javi. Claro, sí. Yo estoy muerto de hambre. Y eso que he comido hace poco, pero siempre hay hambre, siempre. A ver, ¿qué pasa aquí? Ajá. Vale. Entonces... Vale, podemos... No sé si podemos... ¿Lo podemos poner aquí? Si soltamos, se queda ahí. Vale, pero igual, claro, no es esto, sino esto. A ver. Vale, igual es este de aquí. Vale, movemos esto. Y ahora, movemos la caja esta, la colocamos aquí. Y ahora la soltamos. No, esto no es. A ver, vamos a dejar esto aquí, vamos a empujar esto, vamos a colocar esto. Para la garganta, sí, que estoy malita de la garganta. Bueno, yo llevo ya no sé cuántos años con la garganta fastidiada y no, me voy a morir y voy a seguir igual. A ver. Vamos a dejar esto aquí. A ver si ahora lo hago bien. El tuyo viene de serie. No, pero... No. Hace 5 años yo estaba estupendísimo. Hace 5 años estaba de maravilla. Pero no sé. No sé qué pasó. Las alergias, la edad. La edad, si yo... ¿Qué va? Si yo tengo la misma edad que hace 20 años. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es redibujar, o sea, es cambiar a este de aquí para que se mueva y subamos. Da para una serie en Netflix, dice Javi. Claro, y el tema es que ahora, si cogemos esto, lo ponemos aquí, no vamos a llegar. El misterioso caso de Adrián y su garganta. 5 años con la garganta mal. Pero nos ayuda. ¡Qué bueno! La serie de Netflix de 5 años con la garganta mal, dice... Sí, pero es que he ido a un montón de sitios y nadie sabe nada. No. Unos me dicen una cosa, otros otra, pero yo sigo igual. A ver, dentro de lo malo, lo bueno Es que cada día es distinto. O sea, tienes la tos no se te quita, pero un día tienes afonía, otro día tienes picor, otro día, pues eso, no paras de toser, otro día te cuesta respirar, no respiras bien, otro día bostezas y no terminan los bostezos, otro día estás bien. Entonces, cada día es diferente. Así también que... como el tiempo que cambia cada día y no sabes lo que ponerte. Así que, a ver, dentro de lo, o sea, lo malo, te anima a vivir cada día como si fuera el último. Ya sabes, no sabes cuándo la vas a poner, pues ya está. Oscar dice, eso te pasa por desprecintar larga. Sí, 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 ¿ves? Es el aire tóxico que está dentro de los precintos. Por eso, claro, tanta gente nos decía que no hay que desprecintarlos. No, a lo mejor de tener tantos huevos que están, la tinta es tóxica. Y por eso, claro, y con los precintos... Realmente es un producto milagroso que te protege. Te protege de la toxicidad de los... A lo mejor es así. Eso nos pasa por llevar la contraria. Por llevar la contraria. Es broma, mucho ánimo, espero que te recuperes, Oscar. Gracias, Oscar, gracias. Sí, sabemos que es broma, todos son bromas. Hombre, no, no, por supuesto, eso por supuesto. El extraño caso del Dr. Jekyll y la garganta misteriosa. Sí, sí, no sé. No, pero debe ser la tinta, de los huevos, que es tóxica. Igual no estamos aquí intoxicando de gratis. Vale, pero aquí hace falta algo... De las carátulas. Si es que no hemos querido hacer caso a los doctores del plástico. Así nos va, así nos va. ¿Y si lo ponemos aquí? Al abrir los precintos salen muchos virus. Sí, sí, ¿no? Y sale la toxicidad, es verdad, del plástico. Exacto. Del plástico del huevo, del plástico que le quitas y de la tinta de las carátulas. ¿Y aquí? Oh, ahora... Ah, vale, aquí, claro, pero... Pero subirá. Aquí necesitamos algo. ¿Pero el qué? Necesitamos otro bloque. ¿Pero de dónde podemos sacar el bloque? ¿Qué podemos hacer? Con esto nada. Con la A podemos empujar, pero es que esto no nos lo marca para empujar. Aquí hay que pensar porque tiene que haber algo por ahí oculto. Tiene que haber algún otro bloque que... no sé. Pero es que tiene que ser en esta zona. Tiene que ser en esta zona. Porque tenemos que poner dos aquí para poder usar la escalera. O sea, nos ponemos nosotros y baja. Pero hace falta ahí algo más. A ver si nos dan idea los admánicos. Uf, lo veo difícil. Ah, mira, aquí en medio igual, no. Aquí en medio, no. Pues no lo sé. Y espera, si lo ponemos aquí arriba, ¿qué pasa? ¡Ajá! Ah, mira. Amigo, ahí está. Ahí está, vale. Y ahora hasta aquí ya podemos subir. Vaya, es que es muy satisfactorio, ¿eh? Es que no es complicado, tiene su enjundia, tienes que pensarlo un poco, pero no te supone tampoco... Claro, lo bueno es que la solución está en la misma pantalla, sí. O sea, no es que te tengas que volver muy loco, ¿no? Y además te lo van... O sea, es eso, sí, hay texto un poco narrándote la historia, pero ya no te dicen nada más. No. Está muy chulo este juego. Vale. A ver... ¿Y si esto lo ponemos aquí? Vale, y si ahora cambiamos a este, no lo sé, por probar. Tenemos que construir una escalera. Tenemos que construir una escalera. Vale, si ahora bajamos este y lo colocamos... ¿Lo podemos colocar aquí abajo? Ah, sí, a ver, ahí. Vale. En un par de directos lo terminaríamos, yo creo. Sí, sí, sí. Porque son unas 3 horitas tampoco. Ah, ¿no lo podemos poner ahí encima? Vale, no lo podemos poner ahí encima. Pues qué mal, ¿no? Y si lo ponemos aquí... Claro, aquí baja, vale. Pues esto... Ah, puf, a ver. Vale, es que igual el sentido es al contrario. Gracias a los 4 conectados por seguir aquí conectados en el directo de hoy. De AdMartes. Igual el sentido es el contrario. Con Ink a Tale of Love. Es que no te permite ponerlo aquí. A ver. Es que este lo podemos poner aquí. No resuelve nada. ¿Y este? Es que este ahora no lo baja. Claro, si quitamos, sí. Pues espera, a ver, vamos a ir deshaciendo esto. A ver, tenemos tres bloques. Tres bloques para hacer esa escalera. Vale, aquí, en esta columna de aquí. Bueno, o en esta, igual. Tiene que llegar hasta arriba, hasta el borde. ¿Vale? Para en las otras dos. Bueno, creo, yo ya no sé. Poner esta rampa de aquí. Pero bueno, vamos a ir probando cosas. Vamos a poner este aquí, por ejemplo. Ahí. Si esta rampa, que no tiene sentido, pero vamos. Si la ponemos aquí, ¿qué pasa? Claro, esto se cae ahí. Sí, es que no tiene sentido esto. Y si la ponemos aquí... Vale, y si ahora esto lo colocamos aquí... Ah, ya. Es que no, esto no me... No me hace mucha gracia. Es que la rampa debe ser abajo para que suba, ¿no? Pues sí, puede ser. Es que le estoy dando vueltas ahí a todo, digo, a ver si se me ocurre algo. A ver. Vale, si quitamos... Quitamos esto, vale. Ponemos la rampa. ¿Dónde la ponemos? Aquí, por ejemplo. Pero ¿y luego cómo subimos al otro bloque? No sé. Entonces no puede ir abajo. O sea, debería ir aquí. ¿Ves? Porque vamos a suponer que llegamos hasta aquí. Pero luego necesitaríamos otra rampa para subir. Y solo tenemos una. Entonces esta rampa tiene que ser para... Para cuando estemos... O sea, sí puede ser para llegar hasta ahí, pero luego necesitamos subir otra vez. A ver, espera. Si la ponemos aquí... Venga, lo que has dicho. Nos subimos y nos ponemos aquí. Ah, no, espera. Nos ponemos aquí. Ahora cogemos una caja y la ponemos aquí arriba. Y vamos subiendo, ¿no? Esta la ponemos aquí y subimos. Ah, bueno, espera, igual ya llegamos hasta arriba con este. Ah, pues sí, mira, mira, guay, guay. Vale, y ahora ya con esta sí. Vale, perfecto. Genial. Conseguido. Pues si no llega a ser por Fátima, no sacamos esto. A ver. Bueno, ¿lo hiciste tú? No, pero el hecho de comentar las ideas, decir, oye, ¿y si haces esto? Por eso este tipo de juegos, bueno, hay muchos juegos que recomendamos jugar en cooperativo. Pero estos juegos también. Vale, a ver, ¿qué podemos poner? Vale, aquí tenemos que poner para subir. Vale, necesitamos estos dos bloques. Y subimos. Y ahora este lo ponemos aquí. Y el otro lo ponemos aquí. Ah, no. El otro lo tenemos que poner aquí. Vale. Y ahora tenemos que poner los dos aquí. Uno y otro. Ahí. Y ya subimos. ¡Qué guay! Este puzzle fue fácil. Vale. Ah, mira, para revelar el recuerdo. ¡Ay, qué bonito! Logran vislumbrar la felicidad del artista. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Mira, por lo que deciden seguir adelante antes de que más pájaros resulten heridos. Vale. A ver, ¿cuál será? Bueno, de hecho ya no sé si en la intro, si visteis la intro del directo, pusimos el tráiler y ponía algo como que eran 60 puzzles o algo así, no lo sé. A ver, vale, tenemos que colocar esta caja aquí. Y esta caja, aquí. Yo leí que son unos 8 capítulos. Aquí, ¿no? Ah, pero se va a caer. Y se coloca... Ah, eso es. Si la dejamos aquí, ya está. Llevamos esto aquí. Es que creo que por las imágenes sí ponían 12, ¿no? 12 o 13 capítulos. No. ¿No? Ah, porque cayó acá. Tenemos que colocar... Pon la caja encima de la otra. Encima de la otra caja, sí. Exacto, ahora sí. Vale, y ahora continuamos. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues también, otra con esfera. A ver, lo primero puede ser coger esto, girarlo y lo colocamos aquí. A ver... ¿Aquí? No, aquí se cae, vale. Pues entonces un poco más atrás, ahí. No. Ah, no, porque ahí hay una trampilla. Hay una trampilla que hay que activarla. Entonces igual colocando esto aquí encima. Ah, eso es. Ay, qué buena música, ¿no? Así sí. La música de fondo... Ambiental con toque japonés. Está chula. Todo está guay en este juego. Ahí cae. Bueno, bien, bien. Esto no ha sido muy complicado, ¿eh? Son cortitos, la verdad que... Bueno, a ese hay alguno... En el... Hay alguno que tarda un poco más. Claro. Mira, Aiko empezó a impacientarse. No te impacientes, disfruta de la vida que es muy corta. No te agobies, Maripuri. Exactamente, la del Cachapuri. Vale, a ver qué pasa con esto. Ajá. Vale, se quedan aquí. Vale, vamos a coger esto. Y lo colocamos aquí. No. No, porque yo creo que tenemos que tirar desde el otro lado. A ver. Y si ahora... O sea, si ahora nos subimos. Vale. Vamos a mover esto... ¿Aquí? No. Ah. Sí, es que no son muchos controles, pero... Es con la B y con la Y. La B es para cambiar, la Y es para confirmar. Vale, vamos a cambiar este. Y ya lo ponemos aquí. Vale, y activamos esta palanca. A ver qué hace la palanca. Ah, mira, está construyendo ahí una superficie, ¿no? Un bloque ahí en medio. Pero no sé de qué nos va a servir eso. Poner la unión de la barra esa entre los dos. Sí, pero es que ahora estamos arriba. Pero con la barra, o sea, tú la barra la puedes rodar. Sí, sí, esto lo podemos quitar, sí. No, bueno. Decía la barra esa plana. ¿La barra plana? Está en el suelo. Sí, sí, la ponemos aquí. Ahí, sí. Sí. Ah, pero no nos sirve ahora mismo de nada porque no podemos llegar hasta el otro lado. Se supone que es ahí. Ah, espera. A ver, esto. A ver si podemos bajar. Sí, pero ¿ves? No llegamos a ningún sitio. Hay que poner la rampita. No, pero está muy alto. Está muy alto. No sé si... ¿Y el botón que hacía? O sea, la palanca. Esto... Desplaza hasta mira, aquí. Ahí. Entonces pone la rampita. Pero tenemos que poner esto aquí. Tenemos que poner esto aquí. Y ahora, a ver cómo lo hacemos. Soltamos. Eso se ha separado porque necesitamos poner algo de peso aquí. A ver. Ahí. Entonces eso ya sube. Pero no está como... No está como queremos. ¿No? No. La rampa tiene que ser para tú subirte. No está como queremos. Pero no hace falta dejar la caja ahí, ¿no? Ah, pues espera, no sé. Pero y entonces, espera, ¿y por qué? Porque me da la sensación de que se unían. No se unían. Se unen aquí. Claro, se unen aquí y ahí no se unen. Pero claro, si no se unen no podemos llegar a eso. Sí, porque pones la rampa en medio. rampa en medio. La rampita esa tiene que ser para algo, para subir. Sí, sí, pero mira, yo pongo la rampa en medio de dónde. Es que se cae ahí en medio. O sea, ahí en medio se cae. En medio no puede... hacia... así. Mm. No, pero no llegamos a ningún sitio. Pero no, no podemos... espera, no podemos estar... Y si pones... no, claro, espérate. Pones la rampa, pones la caja. ¿Dónde pongo la caja? A ver... pones la rampa y pones la caja... ¿Dónde pongo la rampa? Sí, ya sé. No, la rampa donde encima de la otra... de la plana. Ahí. Ahí. Y la caja detrás. ¿La caja detrás? Sí. Entonces te subes con el personaje ahí. Pero te subes no, te subes a la caja. Eso es. Me subo a la caja. Pero no puedo seguir subiendo. ¿Te quedas ahí en la caja? ¿Te puedes quedar en la caja? No. Ah, no se puede. Vale. No, no se puede. Y se me seca. Sí, sí, no, es que ahí no va. Espera. Pero no podemos quedarnos... A ver. Claro, porque esto no lo podemos empujar desde abajo. No lo podemos empujar desde abajo, pero espera. Aquí... Si colocamos esto... Si colocamos esto aquí... si colocamos esto aquí... Bueno, no, aquí no, sino sería... Sería aquí abajo. A ver... No sé por qué no... Ay. Pues no me deja pasar ahí. A ver... ¿Por qué no me deja ahora? ¿Por qué no me deja colocar? Ah, ahora sí. No sé por qué antes no... Ahí. Vale, si pasamos aquí y esto ahora lo quitamos, baja. Vale. Ahora seleccionamos esto de aquí, lo giramos y lo colocamos aquí entre las dos. Si me deja, no me deja. Ah, no se puede. ¿Y por qué no lo permite? 1 hora directo llevamos ya. No permite ponerlo aquí. Es que lo suyo sería poner... Ah, mira, a ver. Oh. Qué mareo. Ahí, eso es. Entonces nos subimos aquí. Esto baja, pero ya podemos llevar esto aquí. Bueno, gracias de verdad a los tres conectados. Si antes lo decimos. Vale, y lo ponemos aquí y ya subimos, y ya está. Nada, de todas formas, tampoco estaremos mucho en el directo. No, ratito más y ya está. A ver, vamos a ver el siguiente puzzle. Vale, a ver, aquí tenemos esta esfera. Esta la podemos colocar... A ver, ¿qué pasa si la colocamos aquí? Vale, cae un poco. En la del medio, esas escaleras. ¿Y aquí? Bueno, ahí no sé qué pasa. A ver, ahí. Es como que se van construyendo las escaleras, ¿no? ¡Jaja! ¡Qué curioso! Qué guay. Pues ya las tenemos, ¿no? O prácticamente. Ah, lo que decimos, que los juegos de puzzles es verdad que hacen pensar, y es que hoy en día la gente no piensa. Hay mucha gente que no piensa. Es triste, es verdad. De hecho hay gente que se lo toma mal cuando decimos que vemos que hoy en día pues un gran porcentaje de la población no piensa, y es que es cierto. GG, dice Oscar. Es cierto que, o sea, en el sentido de, o sea, no en los videojuegos ni tal, sino en general, o sea, toma decisiones que no... Como el caso, por ejemplo, este de Square Enix. Su objetivo está a solo un paso de distancia, dice. Sí. Que de hecho, Fernando nos pasó ahí la... Sí, que están arruinados, ¿no? Y... No, bueno, arruinados. Es que habían despilfarrado el dinero. Es que no lo quieren decir así. Ya. Pero es que sería para decir, oye, mira, hemos despilfarrado el dinero. Capítulo 4, ¿eh? Bien. Hemos despilfarrado el dinero en tonterías. Es que eso te deja claro que es que no piensan, no sé. Pero luego hay gente que se molesta cuando dices eso. Y bueno, pues nada, oye, el mundo es precioso y todo el mundo piensa y no hay problemas. Pues ya está, si la gente está contenta así. ¿Y qué ha pasado ahí? Ah, mira, el animalito este. El pajarito. Bueno, no es un pájaro, pero bueno, es un... Vamos a llamarlo ave, ¿no? ¡Ahí va! ¡Qué bonito!, ¿no? Nos lleva hablando por ahí. Al final, esto es, en cierta manera, como cuando lees un libro, ¿no? que te abstraes, que te sumerges en un universo... increíble, fascinante. Y son letras. En este caso, son trazos, sí, ves estructuras, ves cosas, pero te sumerges en ese universo. Y ves más cosas de las que se aprecian a simple vista. Bueno, ya, no sé, ha pasado bastante tiempo. Ya, pero es que estaba aquí sumergido. Vale, aquí, claro, aquí tenemos que mover esto. Para que avance, ¿no? Entiendo. Vamos a ver. Mira, cae agua, sí. Es para que caiga agua. Pero es para otro lado. Para otro lado, o sea, a ver, aquí se va hacia este lado y si lo ponemos aquí... ¡Ahí va! Que se cae. Mira, es lo más bien. Ahora sí. Parecen cocodrilos. Es una maravilla, esto es que es una maravilla. Ah, que te... Ah, es, sí, es que... Es imposible no sonreír, ¿no? O es difícil evitar sonreír. Vale, aquí, sí, una la podemos poner aquí, entiendo. No pasa... Ah, sí, se llena esto de agua. Sí. Se llena de agua. ¿Y no podemos subir por aquí? Ah, sí, sí, vale. ¿Y si ponemos la otra? No creo que tenga mucho sentido. No. Ah, para tapar esto. Para tapar esto. Y ahora sacas y tapas la otra. Claro, tapamos este hueco con la otra y la rampita la ponemos arriba. Se escuchó el directo de la policía. Sí, sí, sí. No, y cuando hemos grabado algún gameplay o lo que sea, es que sí. Se escucha. Mira, ya estamos ahí arriba. ¡Ole! Ahora, parecía agradable para nosotros un chapuzón, pero nuestro héroe debe seguir adelante. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Guau! Es increíble. Vale, esto entiendo que será aquí. Ahí, pero... Para que suba el otro. Claro, pero todavía no, todavía no. La policía de internet. La policía de internet. Sí. Wow, nos persigue. Qué bueno. La policía del retro. Sí. Del precinto. Del precinto también. Poco se habla de la policía del retro. Uf. No, es mejor. Mejor que desaparezca porque vamos. No, a ver, en realidad la gente debería olvidarse un poco de eso, por lo menos la gran mayoría, para que luego se vuelvan a calmar las aguas y ya está, y no sé. Es triste, pero es que no va a volver a ser como antes, sí, a ver, la gente se cansará, pero ya, claro, no sé. Nah, hay que pensar que eso, oye, en su momento pues lo disfrutamos, aprovechamos y ya está, pues eso no volverá. Vale, sube esto. Y si... Ah, bueno, esto está... Bueno, es que subir ahí tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que sí, tienes que subir. ¿Pero para qué? ¿Qué hacemos ahí? Para subir arriba del todo, ¿no? No, pero subimos ahí, en el primer piso. Ahí no podemos hacer nada. No. A no ser que siga subiendo para arriba. Si lo pones en este, sube ese más, ¿no? Pues podría ser. Sí, ¿no? Ah, eso sí tiene sentido. Lo subes arriba del todo. Eso sí tiene sentido. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. Vale. Pero lo que no sé son los mecanismos, las baldosas de ahí abajo. No sé. Es que ahí hay una palanca, de hecho. Pon una caja en un mecanismo de eso. Ah, es que esto es para que baje esto, claro. Claro, lo ponemos aquí y ya accedemos a la palanca. Pulsamos A. ¿Y qué pasa? Se abrió una puerta ahí. Ah, la palanca abajo. ¿Y te puedes tirar ahí abajo? No, 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 no. No, tenemos que colocar esto otra vez aquí. A ver, en esto. Vale, y ahora este de aquí lo colocamos aquí y ya activamos la palanca. Y ahora... ¡Ah, mira! Otra caja. 3. Vale, igual a lo mejor con estas 3 y nosotros mismos... pues igual es suficiente. A ver. O sea, si ponemos esta aquí. Esta aquí. ¿Y nosotros aquí? Sube algo. Ya está. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. A ver, otro puzzle. Uf, vamos a ver. Qué bonito aquí con el agua. Qué chulada. A ver, aquí... Sube eso. Uf. Vale, pero espera, si... Bueno, perdón, me lié. Vamos a poner los dos aquí. Este bloque aquí. Este bloque lo ponemos aquí. Para que suba el otro. Ahora ponemos esto aquí. Bueno, podríamos haber hecho al revés. Pero creo que así... Vale, eso se cae. Sí, vamos a hacerlo al revés. Yo creo que... Bueno, no sé si al revés. O igual tenemos que subir y luego ponerlo. O no podemos subir. Ah, bueno, si tenemos una escalera aquí, claro. Qué torpe. Estaba bien lo que había hecho. Vamos a ver. Vamos a poner este... A ver... Ahí. Este aquí. Este lo ponemos aquí. Y ya podemos llegar. Ya cruzamos. Lo giramos. A ver... Ahí. O no. No. No, ahora tienes que quitar las cajas para que suban los... Sí, esto, espera. Esto vamos a ponerlo... ahí para que no se caiga. Los chorros suben para arriba. Es cambiar las cajas de sitio. Quitarlas. Es ponerlas aquí. Da igual donde las pongas, ¿no? No, porque eso impulsa... Ah, bueno, es verdad, no. Es verdad, eso no impulsaba. Vale, entonces ahora... Bajará la escalera. Vale. Y otra por ahí. Ah, mira, bien, bien. Perfecto. ¿Podemos ir por aquí por el borde? Sí. Y vamos a otra parte. A otro puzzle. Ah, pero esto te relaja, es que... Pues tú te puedes quedar dormido. El hombre sintió de repente el peso del viaje sobre su cuerpo, así que en lugar de correr decidió subir lentamente. Subir lentamente, fíjate, todas las escaleras. Qué guay las escaleras. Wow. Diste con la tecla, dice Javi. Sí. No, está bajando. Es que estaba grabando ahí el vídeo. Pero qué bonito, ¿no? Muy original. O sea, es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada, hay un talento. Hay un talento increíble. Y esto será para deslizarnos. Tipo surf. ¡Ja, ja! ¡Ole! ¡Mira! ¡Mira qué guay! ¡Wow! ¡Qué chulo! Lo bueno es que en este juego no hay Quick Time Events, ¿eh? Eso a... Sabemos que a Fernando le gustará. Y vamos por el agua. No nos podemos mover, esto simplemente es, ¿no? Es... Cinemática. Sí, es que vamos por este acueducto. ¡Ole! Ay, mira, ahí hay un nido. Ay, y hay otro ahí. Ahora estas zonas de nidos. Una atmósfera inquietante rodeaba los nidos. La pareja se acercó con cautela. Y se ven ahí las pisadas, ¿eh? Eso es de color rojo. El siguiente capítulo, yo creo. Algo pasa de aquí. Bueno, lo bueno es que... Ah, mira, la mano. Está pintando. ¡Oh! Estaban dañando los pájaros en el artista. ¡Deja de protestar! ¡Estás arruinando la historia! ¡Jura tu venganza y sigamos adelante! Estoy contando tu historia, déjame hacerla más interesante. ¿No? No importa, este es mi mundo y aquí puedo hacer lo que yo quiera. Si no estás de acuerdo... ¡Oye, va! ¡Una jaula! ¡Ah, la encerró! La recuperas cuando aprendas a comportarte. Aquí es donde pierde la pareja. Un buen comienzo sería que atravieses ese portal. Inevitablemente, al ver las manos, al ver este tipo de cosas, nos viene a la mente Comic Zone. Comic Zone de Mega Drive, que ya trajimos gameplay en su momento, hace ya tiempo. Adma Retro Games. Qué guay. Esto es un tiempo de cara, pero bueno, tienes ahí la tinta ahí. Que por cierto se titula Ink a Tale of Love, que sería entintado, un cuento de amor. ¿Sí? Mira, capítulo 5, ya pasamos al cuarto capítulo y ahora tonos verdes y va de violeta. Qué bonito. Es como un bosque. Continuamos con la historia. Es que esto es increíble. El aire denso del pantano provoca una sensación de malestar. ¿Qué otros obstáculos deberá enfrentar para encontrar a su amada? Vale, redibujar, si esto es lo que estábamos haciendo. ¿Y si lo ponemos aquí encima? ¡Ahí va! Toma ya. Vale, y ahora tenemos que... Bueno, ¿esto? No, eso no va ahí. Espera. Esto lo podemos girar. Claro, para que empuje el puente. Qué chulo, ¿eh? Los peces vuelven a animar a nuestro héroe de su viaje para rescatar a Aiko. Oye, qué guay, pero qué maravilla. Ahora es una zona diferente. Claro, es que tenemos que llegar hasta aquí, pero ¿cómo? Si pones detrás de ti eso no te impulsa. No. Bueno, no creo. ¿Dale la vuelta? ¿Ah, sí? No, para que impulse para el otro lado. No. Déjalo ahí. Sí, lo dejo. Ah, está puesto ahí, ¿vale? Sí, yo solo lo he girado, no he hecho nada. Vale. Vale, esto no hace nada. Ponerlo aquí. Tampoco. Algo debería poder hacerse, ¿no? Esto no hace nada. Ah, pero esta sí. Ah, mira. Vale, esto es simplemente así. Vale, entonces este sí se... para allá, sí. Este sí. Ahora la coge y ruedas la otra. Exactamente. Para que se acerque. A ver, ahí. No. A ver. Oh, qué lata, a ver. Pero ¿por qué? Ahí. Ah, pues no. No. Ahí va, se cayó. Pero lo suyo sería... Bueno, es que están estas cuerdas aquí. Igual por eso no sé... Ah, sí. Te dirigen las cuerdas. Vale, y si impulsamos esta para aquí. Sí. La giramos tampoco. No. Ahora intento traer el del fondo. Vale. Ese sí. Ah, mira, este sí. Sí. Vale. Porque los troncos están en esa dirección. Claro. Vale. Vale, ya podemos continuar. Oye, qué chulo, qué guay. Y ahora... una palanca. Ah, vale. Saca esto. ¿Y dónde tiene que terminar? Ah, bueno, no sé. Esto porque está así... igual... Ah, espera. Igual hay que empujarla... No sé si eso tiene sentido. Aquí. Y la ponemos aquí. Música como de intriga. O sea, gracias a los cuatro conectados. Uy, gracias, gracias. Amigos, sí, ya son amigos. Ah, mira, ya aparece esto. Pero no podemos subir por aquí. Se rompió eso, vale. Pero, ¿y ahora? Uy, ¿eso? Si pulsamos esta palanca otra vez... ¡Ah, sale otra! Ah. Claro, porque tenemos que conseguir que llegue hasta ahí. Vale. Y no podemos poner esto simplemente así. Y ya está. Así de fácil. La vuelta que da. Así de fácil, ¿no? Sí. Vale, y ahora queda la de la izquierda. Sí. Con la rampa. Exacto. Ponemos esta aquí... A ver, ahí hay que calcular bien. Vale. A ver... así yo creo. Un poquito más para adelante. No, yo creo que sí está bien. Ah, bueno, no, que es el impulso, claro. Así está bien. Perfecto. Qué bueno. Pero sí, sí, música de intriga y música... De suspense. De suspense, sí. El héroe sin nombre se preguntó si su amada estaba a salvo. Wow, pero esto es muy emocionante, ¿eh? Y no lo decimos por decir, porque este juego, bueno, igual que pasa siempre, aunque nos pasen algún código o lo que sea, decimos lo que opinamos, ¿no? Pero no, es que nos parece muy chulo. Vale, aquí tenemos que hacer... Bueno, por cierto, ¿de dónde ha salido eso? De la derecha del... Vale. Vale, entonces esto... Así. Claro, y bueno, no sé si los tendremos que hacer seguidos. Ah, pero no tiene suficiente fuerza. Igual es al revés. Claro, hay que seguir la línea. O sea, ponerlo así. Este igual, ponerlo aquí para que no se caiga. Y ahora pulsamos esto. Se impulsará, ya por aquí, se para. Y ahora tendremos que impulsar esto. A ver, ahí. ¡No! ¡Oh! Bueno. No pasa nada, no pasa nada. A ver. No pasa nada. Tenemos que volver a impulsar esto. Aquí. Y tenemos que... Claro, tenemos que tener cuidado con esto. A ver, primero, esto lo giramos, vale. Cambiamos esto, lo vamos a poner aquí. Ahí. Ah, claro, es que tengo que... Ahí. Lo cogemos, lo ponemos aquí. Cambiamos esto. Bueno, no sé si ahí... Uf, igual ahí no. Igual aquí. Vale, y ahora esto lo movemos. Vale, perfecto. Ahora lo giramos y lo colocamos aquí. Yo creo que ya está. ¡Bien! Y ahora bajamos. ¡Hola! Al nivel de abajo. El héroe estaba procesando, los peces también estaban felices. Ahora se acabó la música. Vale, a ver. Vale, este es fácil, sí. Este yo creo que sería... a ver, este. Colocarlo aquí, encima. Colocarlo aquí encima. Y a ver, este. Y este aquí. No sé si ahí, no. Igual no era el mejor sitio. Esa aquí a la derecha. Bueno, pero bien, ahora empezó otra música. No, tampoco. Lo tengo que pegar un poco igual. Que lo aleje mucho. A ver. Vale, si lo ponemos aquí, aquí. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Se fue la escalera. Sí. Vale, y ahora, o sea, si ponemos este aquí. No, aquí no lo podemos poner. A ver, aquí. No, primero el bajito de la derecha, ¿no? Es, bueno, sí, pero el otro también es bajito, ¿no? ¿Ahora el de la izquierda? No, pero tiene que ser más rápido. No, pero no, tan rápido no puede ser. Ah, mira, ahora se coloca. Sí, yo creo que tiene que ser rápido. Vale, tenemos que quitarlo aquí, ponerlo aquí arriba. ¿Este qué hace? Esto no hace nada. Y ahora lo pones en el de abajo, ¿no? Ah. Ahora ponlo de arriba. Sí, es que no me... Ahí. Mira, ¿ves? Coincidieron con una milésima de segundo. Sí, 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 es que... Sí, sí, no... No era fácil, vale. A ver la palanca para qué sirve. Desplaza eso. Claro, pero entiendo que tendremos que... Bueno, ya no sé, no sé. A ver. Sí. No, es que este no llega... Aunque lo pongamos aquí, no le va a dar. No le va a dar. La rampa, ¿no? Para unir los dos. Claro, pero para unir... Pase. Sí, sí, yo le doy. Pero... ¿Cómo lo paro? Lo tragas con el cuadradito. Pero es que no me da tiempo. Le das y pones el cuadrado. Sí, pero es que no me da tiempo. No me da nada tiempo a eso. No me da tiempo. Y si lo pongo aquí, no pasa nada. Vale, pero ¿y si pongo esto aquí? ¿Esto hace algo? No. A ver... Vale, esto aquí no hace nada. Si ponemos este aquí al lado... Y este lo ponemos aquí... Tampoco llega, vale. Ah, este ya es un poco más complicado. Sí. Ah, pero el tema es que, aunque me diera tiempo, no conseguiría nada. O sea, esto... Vale, imaginemos que lo podemos poner aquí. ¿De qué vale? No vale. Es ponerlo delante, uniendo dos, pero no sé. Es que no sé si me va a dar tiempo. No me da tiempo. ¿Y si lo trabas ahí? ¿O lo acorralas con las dos cajas? Así. Pues pero una caja. Vale, el amarillo se moverá. El amarillo igual se mueve. Ah, ya lo sé, claro. Claro, claro. Es primero este. Primero este y luego el otro. Con este lo que conseguimos es mover el amarillo. Eso es. Que se mueva hasta ahí. Y luego unir los dos. Y luego unir los dos. El tema es... Vale, lo quito y ya está ahí. Este lo vamos a poner aquí. Ahora... Ahí, para que se pare. A ver... Sí, sí, está parado. Lo quita, lo pone. No. Ah, bueno. A ver. Ahí. Ahí, eso es. A poner las rampitas. Ahora ponemos esto. Y a poner otro encima. Y ahora esto ahí. Bien, bien. Wow. A ver, otro puzzle. Además esto es como de carrerilla, ¿eh? Vale, solo podemos tocar estos dos. Puzzle tras puzzle, me recuerda al que jugábamos en cooperativo. Que era un chico y una chica. Que eran puzzle todo el rato, puzzle, puzzle. Uf. No. También era un indie. Jugábamos los dos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No lo sé. Ya llegan los espaguetis, muy bien, Javi. Que aproveche, nosotros que aproveche. En breve lo dejamos, yo creo, cuando superemos este capítulo 5, lo dejamos por hoy. Sí, vamos a ver si se nos ocurre algo. Y así solo quedan poquitos capítulos y si hacemos otro directo, pues lo superaríamos. Vale, yo creo que es así. Hacer, poner esto aquí. Eso es, bien, bien. Vale, esto se eleva, bueno, o baja el nivel del mar, mejor dicho, baja el nivel del mar, del agua. Y podemos continuar por aquí. Mira, ahí están los peces. Vale, bueno, baja automáticamente. El héroe sin nombre tuvo que ir a estos peces para llegar al portal. ¿Le importa si quiere? A Aiko le importaría. ¿Qué le diría a ella? No es tan corto el juego, ¿no? Sí, es corto, son 8 capítulos. Cortito, sí. Bueno, 13. Bueno, ahora... 8. Es que ahora volvemos al menú porque ponían varios. Ahora creo que terminamos el 5 y iríamos al 6, vamos a ver. Pero sí, al final es un juego cortito, es un juego... Bueno, todo depende de lo que tardes en resolver los puzzles. Capítulo 6 sería ahora. Pero yo creo que lo dejamos aquí. Se guarda solo, creo. El calor abrazador causó confusión a nuestro héroe. Esperemos que no empiece a alucinar. Vale, el desierto. Vale. Ah, qué guay. A ver si... Vale. ¿Ves? Aquí podemos ir a galería. Y aquí en galería, ¿ves? Tenemos aquí 9. Ah, 9 capítulos. 9 capítulos. Pero vamos... Queda poquito. Hemos hecho casi la mitad. Un poco más de la mitad. Sí. En otro directo lo superaríamos. Pero es verdad que hay coleccionables, por lo que veo. Claro. Que no hemos cogido. Eso es. Lienzo de pájaro... Lienzo del héroe, ¿no? Lienzo, sí, ahí... Los lienzos que se pueden seguramente... No sé si a lo mejor con la pantalla táctil de Switch es más cómodo para pulsarlos o algo así. Puede ser. Pero bueno, hay un montón de cositas, ¿eh? Y bueno, aquí elegir capítulo, ¿no? Pues el prólogo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? El 6. Y ahora donde estamos el 6. Exacto. Y luego los que están a continuación. Pero nos parece un juego muy chulo. Muy chulo. Una maravilla. Y al final es eso, no es un juego que sea caro realmente. No, es un indie y te hace pasar un muy buen rato. Sí. Y pues en algún momento seguramente pues hagamos otro capítulo, no sé si el próximo sábado, pero si no pues puede ser. En cuanto podamos para terminar. Lo terminamos, sí, claro. Porque está pues... chulo y eso, neutralidad en media, cosas así, seguro que nos lo pasamos. Sí. Muy divertido, muy recomendado. Échenle un vistazo al gameplay y apóyenlo si les gusta este Ink a Tale of Love. Esperemos que les haya gustado, que les haya entretenido. Gracias a los 5 que siguen conectados con nosotros. Gracias por vernos diariamente en Adma Games, que mañana es miércoles, hay vídeo en Adma Games y hay vídeo en Adma Retro Games también. Es día 1, lanzamiento. Día 1, mañana tocan lanzamientos, exacto. Gracias a todos los que ven los vídeos diarios sin falta. Sí, dice Javi. Gracias por traerlo a la cena, exacto, Fernando. Y descansar, que estoy ya poniéndome malísima. Bueno, gracias a todos por el apoyo y por el cariño. Gracias por los me gusta en YouTube cuando lo resubamos, por compartir, por seguirnos en las redes sociales y por comentar haciendo comentarios. Nos vemos en el próximo. No dejéis de ver, no dejéis de vivir. En el próximo vídeo, en el próximo directo o cuando quieran, porque estamos aquí diariamente sin parar. Y vídeo lunes, miércoles y domingo en Adma Retro Games, con lo cual mañana por eso también los esperamos en el canal retro. Vamos a ver. Disfruten su cena, exacto, gracias. A disfrutar de la cena. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, hasta mañana. Gracias.